Muy buenos días. Un equipo de trabajo preparó unos jóvenes y bueno, hay varios videos así que recogen distintos momentos de la vida de Anibel González. Tenía 31 años cuando fue asesinada por su expareja. Y ahí la tienen ustedes, en un caso que ha sido muy simbólico por el hecho de que el agresor le dijo a todo el mundo que la iba a matar. Le dijo hasta a la familia de ella que le iba a matar. Y ella vivía itinerante, huyéndole a la muerte. Y porque hay un acuerdo que no procede por parte del Ministerio Público, avalado por un juez, que dejó a este hombre en libertad después de una tentativa de asesinato, lo deja en libertad apenas 18 meses después. Lo que vivió fue un infierno. Esa joven se relacionó con este hombre cuando tenía 17 años de edad. Se conocieron y desde entonces aguantó palizas y diferentes situaciones. Pero luego ya quiso estudiar y estudió Derecho. Y cuando se dio cuenta que esa relación era tan abusiva, bueno, pues se separó y vino y le dio 4 puñaladas. Y la dejó por muerta y sobrevivió. Y entonces, cuando iba saliendo del hospital donde estaba ingresada, él le llamó y le dijo, si sigues con el caso, te mando a matar. Ella estaba aterrorizada y dejó el caso, pero lo dejó en manos de las autoridades. Ella decía que haga algo la fiscalía, y la fiscalía lo que hizo fue darle la libertad mediante ese acuerdo totalmente inaceptable. Hoy quiero conversar con ustedes y les agradezco a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por esta sintonía. Una servidora, Edith Febles, con una entrega, una vez más, de este programa. Hoy tenemos varios aspectos, hay algunas decisiones que tomar, algunas informaciones que comentar. Pero bueno, mientras tanto, ay, miren eso. Yo quiero que ustedes vean. Ahí están en ese recuadro rojo. Ustedes se suscriben, pero déjenme comentarle, gracias a la gente que ha permitido que este programa crezca. Nosotros vamos a cumplir un año ahora. Creo que la semana que viene cumplimos un año. Entonces, para cumplir un año, déjenme recordarle, en un año tenemos, yo pienso que no está mal, tenemos 25.146 suscriptores. Y tenemos 2.024.000 vistas, o sea, que han entrado la gente ahí. Eso está bien. Gracias a toda la gente que entra, que ve, que comparte el contenido. Es parte de nuestro apoyo para seguir hacia adelante. Yo quiero irme a una pausa, solo vengo de entrada. Cuando regrese hoy, conversamos con la psicóloga, terapeuta familiar, que está con nosotros, González, Evelyn González. Y además quiero comentarles sobre las decisiones de último minuto judiciales en el caso de Anibel. Si ha vivido violencia, si es pariente de mujeres que han vivido violencia, si se vincula con ellas, si usted es de los que se pregunta por qué ella no se movió más, si usted es de los que se pregunta por qué se confió, entonces tenemos que hablar con esta terapeuta familiar que ella maneja precisamente ese tema, el de la violencia en el ámbito familiar. Regreso de una vez.